Para muchas madres con bebés recién nacidos o en etapas de lactancia que van hasta los 2 años de edad, el COVID-19 ha significado una gran preocupación, ya que piensan que al ser positivas de COVID-19 pueden pasarle este virus a su hijo mediante la leche materna. Pero en los estudios hechos por la OMS y Task Force ha demostrado que el coronavirus no se transmite por este medio. La leche humana es el alimento óptimo para la nutrición de los lactantes y de los niños pequeños. Es por esto que, en los hijos de las madres con caso sospechoso, probable o confirmado del COVID-19 o SARS-CoV-2, se recomienda que se dé inicio de la lactancia durante la primera hora de vida del lactante y continuar con esta al menos por los 2 años siguientes, aplicando las medidas de bioseguridad para COVID-19 necesarias para prevenir el contagio madre-hijo. Los métodos de bioseguridad para la lactancia materna son: 1. Lavar las manos durante por lo menos 30 segundos, previo al contacto con el bebé o antes de extraer la leche humana. Secar las manos con papel desechable preferiblemente. 2. Usar máscara facial, cubriendo completamente la nariz y boca durante las tomas y el contacto con el bebé. 3. La máscara debe ser inmediatamente sustituida al humedecerse. 4. En caso de que la madre no pueda o no desee ofrecer succión directa, se debe solicitar ayuda. Dicha persona debe estar sana y debe ofrecer la leche humana en vaso, taza o cuchara al bebé, asegurándose de que haya succión como si del pecho de la madre se tratara. 5. Si la madre es positiva en COVID-19, se debe de aislar en un cuarto junto con su bebé y con un acompañante sano para apoyar a la madre. En este mismo escenario se debe haber una separación de la cama y de la cuna de 2 metros. Se debe hacer énfasis en que amamantar protege contra las enfermedades en el periodo postnatal y en las siguientes etapas de crecimiento. Este efecto es gracias a la transmisión directa de anticuerpos y componentes inmunológicos de forma prolongada, ya que la lactancia es particularmente fuerte contra las enfermedades infecciosas por su transferencia directa de anticuerpos y otros factores antiinfecciosos y la transferencia duradera de la competencia y memoria inmunológica al contacto piel con piel y calostro dentro de la primera hora de vida, ya que la madre que transfiere millones de microbios, por ejemplo bacterias, virus, hongos, a su recién nacido, los cuales se adaptan al medio ambiente del bebé, es decir, a los microbios de su madre y de su entorno. Además de que contiene vitaminas E, A y K, oligosacáridos y minerales, sodio y zinc. Sin embargo, menos lactosa y grasa que la leche madura, lo que la hace adecuada para la asimilación de nutrientes. En la emergencia del COVID-19, no se recomienda el uso de leche animal modificada en los hogares para lactantes menores de 6 meses de edad, debido a que son nutricionalmente inadecuados y constituyen un alto riesgo infeccioso. Actualmente, la principal preocupación es la transmisión del virus a través de las gotas respiratorias durante el contacto estrecho madre-hijo. Sin embargo, las medidas de barreras e higiene de manos pueden minimizar este riesgo.